Buenos días, bienvenidos a la información meteorológica. Ya es viernes, fin de semana y las condiciones son favorables para los próximos días, en típicos días del mes de febrero. Les adelanto en cuanto a temperatura se refiere, frío en la mañana, pero en la tarde agradable, fresco, templado, en la tarde o que sea por algunas horas, y sobre todo predominando el cielo con escasa nubosidad. Recuerden que el mes de febrero en la región es uno de los meses más secos o el más seco del año. Incluye esto también a gran parte o muchos lugares de Estados Unidos y de México. Y no hay nada especial, cielo despejado es el que predomina. Tal como lo anticipábamos, el aire seco proveniente del norte se está llevando toda la nubosidad y la humedad hacia el Golfo, hacia la parte sur del estado, que es donde queda confinada la nubosidad, al menos en parte de este viernes, antes incluso que se despeje parcialmente también en esas regiones hacia el sur del estado durante este viernes. No hay nada relevante en cuanto a lluvia. Hacemos un breve repaso de estas condiciones: noroeste, norte, noreste, occidente, centro, sur del país. Y las lluvias se concentran en el sureste mexicano y en el Golfo de México, asociado al frente frío que avanza a través del Golfo de México y trae consigo este descenso en la temperatura. En Ciudad Victoria, 7 grados es la temperatura mínima, parcialmente soleado con viento del norte durante esta mañana, se siente frío temprano. Y en la tarde no deja de estar agradable, fresco, soleado y seco son las condiciones para Ciudad Victoria durante la tarde de hoy, y en la noche 12 grados. Abríguese bien durante horas de la mañana y en la noche, aunque en la tarde la temperatura es más que tolerable dentro del confort. Igual para el sábado al amanecer 7 grados, pero en la tarde 22, soleado para el sábado. El domingo 24 en la tarde, eso es lo que hacemos hincapié, y 27 grados para el lunes. También soleado en su mayor parte en Ciudad Victoria, y ambiente seco dominando en los próximos días, con esa clara tendencia en la temperatura a aumentar en este fin de semana, que va a ser largo porque el próximo lunes es día de asueto. 3 grados en Nuevo Laredo, 4 en Reynosa y Matamoros, 6 en San Fernando y 7 en Ciudad Victoria, mientras en la tarde las temperaturas máximas van de los 17 a los 20 grados. Frío en la mañana, todavía se siente frío esta mañana, todavía está el aire polar continental mezclado con aire ártico sobre la región. Sin embargo, ayer lo que ayudó es el sol, y hoy también ayuda que se modifiquen las masas de aire considerablemente durante el día, y eso ayuda a que las máximas alcancen entre 17 y 20 grados, como vemos en pantalla para el viernes. Nuevo Laredo al amanecer 3 grados, frío temprano, pero en la tarde hasta 17 la máxima, soleado. El sábado 2 al amanecer y en la tarde 20, domingo al amanecer 9 grados y por la tarde una máxima de 25, también en su mayor parte soleado para Nuevo Laredo. En Reynosa 4 grados la temperatura mínima, pero en la tarde 19, soleado en su mayor parte. El sábado 4 al amanecer y en la tarde 20, va aumentando la temperatura, se va recuperando, el domingo alcanzando una mínima en 9 y por la tarde 24, también soleado en su mayor parte en Reynosa y Tampico, 14 y 20 con cielo medio nublado para el viernes. El sábado al amanecer 12 grados y en la tarde hasta 22, también soleado en su mayor parte, mientras el domingo y el lunes llegan a reportarse hasta 25 grados de temperatura en máximo. Luna llena, próximo domingo 5 de febrero, ideales las noches para observarla durante este fin de semana, a las 12 horas con 28 minutos el próximo domingo. Este es el pronóstico del tiempo. Buenos días.